Ricky Martin y su esposo se divorcian. ¿Pero qué? Se acaba de sacudir al mundo de las celebridades. Ricky Martin y Joan Joseph es una pareja que nos ha robado el corazón con su amor y estilo y han decidido poner fin a su matrimonio después de 6 años juntos. Pero calma, no todo está perdido. Aunque se divorcian, están bastante comprometidos con la educación conjunta de sus preciosos hijos. Así es, aún mantienen un lazo fuerte por el bienestar de la familia. En un comunicado conjunto, Ricky Martin y Joan Joseph nos compartieron su decisión con palabras llenas de amor, respeto y dignidad. Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos. Esta fue la declaración que está circulando en redes sociales, y honestamente es una manera muy madura y ejemplar de enfrentar esta situación. Pero eso no es todo, porque estas dos celebridades nos demuestran que el amor verdadero no se desvanece fácilmente. Su mayor deseo ahora es mantener una dinámica familiar saludable y una relación basada en la genuina amistad, mientras crían juntos a sus pequeños. Así que bien por ellos, es inspirador ver cómo priorizan el bienestar de sus hijos y mantienen una actitud positiva. Ricky Martin, el ícono de la música con ritmo en las venas, y Joan Joseph, el talentoso pintor que nos ha cautivado con sus creaciones, tienen dos hijos adorables en común, Lucía de 4 años y Ren de 3 años, y llenan sus vidas de alegría y amor. ¡Qué suerte tienen esos niños de tener unos padres tan talentosos y dedicados! Pero aquí no acaba la historia de Ricky Martin como padre. Antes de su matrimonio con Joan Joseph, el cantante ya era papá de dos hijos gemelos, Mateo y Valentino de 14 años. ¡Así es! Tiene una familia numerosa y llena de amor. Una revista de espectáculos contó que Ricky Martin continuará criando a sus adolescentes como un papá soltero, valiente y amoroso. Ahora, hablemos del comienzo de esta historia de amor que nos ha cautivado desde el primer momento. Ricky Martin y Joan Joseph se conocieron en 2015 y desde entonces han vivido un romance bastante apasionante. ¿Recuerdan esta propuesta de matrimonio? Fue toda una historia. Ricky Martin, nervioso y emocionado, se arrodilló y sacó una cajita de metal. Pero aquí viene lo gracioso. En lugar de decir las palabras clásicas en una propuesta de matrimonio, soltó un divertido: "Te traje algo", muy al estilo de Ricky Martin. Por supuesto, Joan Joseph aceptó la propuesta y la pareja celebró su amor en una hermosa boda en 2017. 2 años después, Lucía llegó al mundo para alegrar sus vidas, seguida de Ren en 2019. Su historia nos muestra que el amor puede traer hermosos momentos y regalos inesperados. Así que Ricky Martin y Joan Joseph han decidido tomar el camino separados. Lo hacen con todo el amor y el respeto del mundo. No hay espacio para la tristeza o el drama, sino para la tranquilidad y la paz. Han elegido iniciar un nuevo capítulo en sus vidas, manteniendo un vínculo familiar sólido y una amistad genuina.